Merhaba, ben Isabella. Yeni Elif mobil uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Elif. ¿Qué vamos a hacer, hijo? Bueno, aún no lo sé. No tengo la menor idea. Mis hijos se volvieron en mi contra cuando lo que intentaba era protegerlos. Selim, ¿sabe algo sobre Nektet? Habló de algo muy específico. Yo no creo que lo que dijo haya tenido relación con Nekdet. ¿Cómo podría saber algo de eso? ¿Crees que Melek le haya dicho algo? No creo, mamá. Entonces, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué es lo que Selim sabe? ¿A qué se refería? ¿De qué discutía? Hablaré con él y lo averiguaré. Tal vez él no sabe nada de esto, pero puede que tenga alguna sospecha sobre eso. Tal vez tiene razón. Cometí un error. Tal vez debí decirle todo desde el principio a mis hijos. Los secretos que he estado ocultando hasta ahora me están atormentando. Ay, cómo he dañado a mi familia. ¿Cuál fue mi más grande error? Entre más trato de proteger a mis hijos, más daño les causo y vuelvo a cometer errores. ¿Por qué? ¿Por qué me equivoco, hijo? Poner a Arzu en nuestras vidas fue tu más grande error, lo sé. Pero eso lo sabes, ¿no? Su hija por un lado y su padre del otro. ¿A qué clase de familia nos enfrentamos? Kenan, ¿cómo se supone que nos libremos de esa familia? ¿Cómo saldremos de esta situación? Solo pienso en mi hija. ¿Cómo va a crecer bajo la sombra de toda esta maldad? Dime. Eso no puede ser. Entonces, dime, Melek, ¿qué piensas? ¿Qué tiene de malo, eh? ¿Eh? Ya sabes, ella vendrá a saludarte. Dale una oportunidad. Anda, por favor. Mira, Melek, es una chica sensible que lucha por lo que quiere. Yo te lo digo, entrará a la universidad. Va a entrar a la universidad. Es muy responsable. Pero necesita dinero para eso. Está bien. Queremos conocerla. ¿Lo dices en serio? Muchas gracias, Melek. Yo iré a decírselo ahora mismo. ¿Está bien? Mira, te prometo, jamás te arrepentirás. Ella es única. Melek, mira, te lo prometo, no te arrepentirás. Está loco. ¿Qué pasa? ¿Sigues esperando el autobús? Uh-huh. Yo también lo esperé, pero fue durante 15 años. ¿15 años? Sí, no te pongas triste. Dicen que el avión vendrá pronto. Tal vez tu vuelo no tarde demasiado. Pero estás esperando en el lugar incorrecto. Tienes que esperar donde está esa mujer distinguida. ¿Ah? Ella sigue esperando. ¡Esperemos que no le salgan raíces! ¡Mírenla! ¡Ay, Aiten! ¡Eres toda una artista! Ya fue suficiente, anda. Papá, tienes que salvarme. Thank you.
Hola. ¿Papá? No, habla Arsú. ¿Por qué contestas este teléfono? Dáselo a mi padre. Arsú, escucha. Mira, dale el teléfono a mi padre ahora. Tu papá no puede hablar por ahora. ¿De qué estás hablando, eh? Arsú, le dispararon a tu padre. ¿Qué? ¿Acaso no lo entiendes? No puedo esperar todo este tiempo. Está bien. Está bien, me quedaré esperando. ¿Dónde está la vieja estación del tren? Es muy peligroso ir allá. Pero bueno. ¿Qué? No. Vaya, vaya, vaya.